primero que todo, sean todos bienvenidos a un nuevo portrait, un retrato de el señor aquí presente, Faro. El primero, sobre todo. El primero. Sí. Faro, buenas tardes. Primero que todo, saludar a la gente de Chile Cardistry. Hola, cabros de Chile Cardistry. Buena, cabros, soy Faro. Farito, comencemos con las preguntas clásicas. Primero que todo, algo de ti, por favor. Conversa algo de tu persona. ¿Cómo empezó en esto? Yo como partí, bueno, yo partí haciendo cardistry hace 3 años más o menos. Todo esto partió en verdad porque me empezó a gustar la magia. Lo tenía muy inculcado desde chico y se empezó a meter esta idea de en un momento empezar a hacer magia. Y un día salió una junta que hizo Agustín Touch, dice que todos hemos visto Agustín Touch alguna vez. La legendaria junta de Agustín Touch, a la cual no asistí. La junta de Agustín Touch, que juntó a los primeros pioneros del cardistry en Chile. Y aparece esta junta y voy a la junta a ver qué onda, y me conozco también ahí a Francisco Ramírez, que había sido segundo lugar en el primer campeonato de cardistry en Chile. Y fue muy divertido porque yo no sabía nada. El único corte que había inventado era este, que yo le había puesto mantra. Uh-huh. Y yo le puse mantra antes de que Tobías le pusiera mantra a su corte, que fue más chistoso todavía, porque después Tobías llegó con un corte, que es imposible no decirle ya. La mantra. Fue mi corte. Fue mi corte. Y nada, pues sale esto. Muy divertido porque ese día nos fuimos a unos McDonald's y les traía todo el número y hice el grupo de cardistry. Cuando hice ese grupo de cardistry empezamos a ver juntos y todo. Al principio para mí fue como un hobby, en verdad, ir a la tienda, trabajar y todo. Hacer cardistry un hobby, era algo muy divertido. Y la idea de hacer paraje siempre la tenía también metida en la casa. Dime, primero que todo, consulta, ¿de dónde salió primero la idea de hacer una baraja? Siempre me han gustado las cosas que tengan que ver con inventar o diseñar algo. No sé por qué, será porque cuando chico nunca tuve muchos amigos y yo tomaba los juguetes y los rompía y los volví y los armaba y otra jugada, igual como el de Toy Story. En verdad para mí el hacer una baraja era interesante. ¿Por qué? Porque veía que la gente, los bacanes del cardistry, no eran bacanes solamente por hacer cardistry, sino porque cada uno tenía su propia baraja. Al principio nunca pensé en hacer una baraja como para poder venderla. Yo simplemente quería una baraja, cosa de que yo en cada video quisiera saliera con mi baraja y no con la baraja de cualquier otro juego, porque es mi baraja. Por favor, háblanos un poco de Waze. ¿Cómo surgió la idea de poder romper el concepto, como tú lo dices? Waze. La Waze fue un toque de suerte en mi cabeza, un toque de suerte en mi vida, un cambio en mi vida, perdón. Esta idea salió porque en verdad ya estaba decidiendo hacer una baraja, ya tenía el diseño, ya lo había decidido y ya iba a hacer una baraja. Y estaba imprimiendo las cosas y todo para poder hacerlo y siempre tenía la duda y siempre tuve la pequeña duda, que además no solamente la tuve yo, sino que cada vez que iba a hacer algo y a decirle a alguien, mira, esta es mi baraja, siempre me preguntaban, ¿y cuál es el concepto? ¿Qué es lo diferente de tu baraja? ¿Cuál es el concepto? Nunca logré encontrar un concepto. Hasta que en un momento busqué un concepto, logré llegar al concepto. De tantas cosas, igual uno con el recorrido que va teniendo va viendo las cosas que necesita, las cosas que le caen. Yo tengo más cortes laterales que otros tipos de cortes, ¿me entienden? Entonces eso me obligó también a mí a tener que adaptarme. Entonces para mí lo de la Waze fue algo bueno para mí. Y espero que sea bueno para ustedes también. Consulta, a ver, ya. Muchos, y esta ya es la hora de las preguntas difíciles, porque no hay una entrevista sin preguntas difíciles. Te creo. Muchas personas califican la Waze de rompedora, pero también hay ciertas personas que han calificado a la Waze como un intento distinto, pero que puede no cuajar en el mundo del cardistry por el hecho de que sea quizás un concepto o demasiado rompedor o demasiado distinto o que atente a las normas básicas de, por ejemplo, el rectángulo de la baraja. Con lo cual, a esas personas, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu motivo para convencerlas? Mira, en verdad,
para gustos los colores. Es lo único que les puedo decir. Tú tienes la decisión de decir si te gusta o no. La oportunidad de quedarse igual. ¿Por qué lo digo? No lo digo solamente porque me garaja, ¿verdad? Sino que lo digo porque hemos estado toda la vida centrados en este cuadrado, ¿cachai? Del Carly. Se están acabando las posibilidades. Yo no entré a meter esta baraja para poder crear solo comodidad, ¿cachai? No entré a hacer esta baraja para hacer que todas las barajas de Carlos sean así. Sino que entré con este concepto para que crezca el Carlos. Para que haya más información, más ideas, más cosas. Un diferente punto de vista, diríamos, en este caso. Exacto. Entonces, si sientes que es incómoda para ti, si sientes que no te gusta, está bien. Si sientes que te gusta y sientes que te va a aportar, es algo que sí, funciona, aporta. Puedes crear cosas nuevas, pueden haber cosas nuevas, pueden haber millones de ideas, pasa esto. Entonces, yo creo que en vez de tajear la baraja, denle una oportunidad también. Porque al igual como pasó con las cavities, si le hubiéramos dicho al tiro a las cavities, no, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Son speeds además, ¿cachai? No son cartas, ¿cachai? No habría sido. Hay que empezar a abrirse también la cabeza en base a eso. ¿Entiendes? Cuéntanos un poco de ti. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo nace, vive, come, piensa Faro 13? Faro 13. Yo tengo 19 años. Estudio diseño de espacios y objetos en la Universidad del Desarrollo. Vivo en Las Condes. Soy una persona extrovertida. Me gustaría que el mundo me conociera. Me gustaría crear todo para el mundo. Me gustaría que todo fuese creado y todo fuese hecho de alguna manera y que de alguna forma yo esté ahí también. Encuentro que el diseño es parte de todo y encuentro que soy feliz siendo parte del diseño. Eso. Pregunta complicada. ¿Cómo celebraría si es que la WEI se fundara? ¿Cómo celebraría? Uno, haría una junta de la WEI para poder celebrar. Dos, una fiesta en grande, tomaríamos. ¿Y cuál es tu mayor miedo frente al proyecto WEI? Que no salga, nada más que eso. Que no salga. ¿Pensarías relanzarlo? Pensaría en arreglar todas las cosas que hay de falla y pensaría si yo sin relanzar o si no seguir con los otros proyectos que estoy pensando. La Waze es parte del inicio de todo lo que quiero llegar a hacer. Entonces ¿qué proyectos? Tengo un miedo gigante en base a eso. ¿Y qué proyectos van a salir? ¿Qué proyectos a futuro van a salir? Ya se van a saber próximamente, pero van a ser proyectos que no tienen que ver solo con, ¿cómo se llama? Con la Waze. Sino que tienen que ver proyectos como con otro tipo de barajas que no van a ser con corte lateral. Estoy hablando de que en verdad quiero entrar al mundo del diseño de las barajas. Quiero entrar queriendo hacer muchas cosas. ¿Qué piensas de tus compañeros chilenos que también están teniendo proyectos de barajas? Mis amigos, encuentro que van bien, encuentro que tienen mucha idea y cosas. Tengo que comentar algo. Encuentro que les falta un poco salir como de la zona de confort de Chile. De querer estar en Chile, de querer mostrar en Chile. Encuentro que les falta eso. Me gustaría más ver que se muestren a nivel mundial. O sea, no hablo como los proyectos de Mac y todo eso, sino que hablo de proyectos de barajas así. Como por ejemplo la Chilean Deck podría ser renombrada a nivel mundial. Como por ejemplo las barajas de ¿cómo se llama? De Artistry. Uh-huh. También, ¿entiendes? Cierto que todo ese tipo de cosas deberían ser mostradas a nivel mundial y que Chile ya no es el foto del mundo. Chile es mucho más, mucho más. ¿Qué piensas de la siguiente frase? El Cardistry chileno es un foco latinoamericano. Sí, estoy de acuerdo. Un foco latinoamericano, o sea, encuentro que el cardistry chileno es y debería ser el que va a arrebatar a todos los
lo que es Latinoamérica. Encuentro que me sorprende que México no haya ganado antes de... Yo creo que tenemos más potencial de lo que tiene México, más potencial de lo que tiene muchos más países. Entonces, pongámonos las pilas, creemos, hagamos cosas, barajas, saquemos todo, porque se puede y se puede y se puede. Dame tres consejos para nuevos cardis que están recién integrándose a nuestra comunidad. Uy, consejo, relájense. Uno, relájense. El cardistry es un proceso muy largo, es difícil, es muy difícil, es muy largo. Dos, traten de no ser como otro cardistry, sean ustedes, crean cortes para ustedes. Dejen de querer ser Tobía, dejen de querer ser otros cardistry, dejen de querer tener las manos de los otros cardistry. Tengan sus propias manos, tengan sus propios dotes. René Laván tenía solamente una mano, nunca pudo ser otra persona y eso lo identificó toda la vida. Sean ustedes. Tres, crezcan y aprendan y escuchen todo lo que les vengan a decir, porque el cardistry chileno está lleno de errores, al igual que todo el cardistry del mundo. Yo fui a la CardistryCon y encuentro que no hay diferencia, no hay una diferencia, y lo digo en serio, el cardistry chileno tiene un potencial muy grande, entonces no piensen que no pueden ser mejores, porque pueden ser. Eso. Bueno, vamos haciendo algunas preguntas. Algunas preguntas. Algunas preguntas clásicas, que son las clásicas preguntas ácidas. Clásicas preguntas ácidas. Hagamos un pimponeo. Ya. Mejor cardis. Mejor cardis. Chibra, lejos. Encuentro que es mejor. ¿Qué más amas? Baraje que más amo. Además de la Waze, claramente. Sí, bueno. Bueno. Literalmente la Lotus está siendo una de mis favoritas de todo. Es bonita la Lotus, yo también estoy de acuerdo con sí, eso. Sí, y me da la de igual, porque... Pero mira, lo porque, siento, son los bloopers. Porque la Lotus está siendo hoy en día competencia de mi misma baraja. Pero fuera de eso, está siendo una de las barajas que yo encuentro que en parte de diseño y todo está exquisita. Ah, y también la de la Saturn. Porque me gusta las esquinas como... La Hyperspace, la nueva. Hyperspace, hermosa. Sí, yo también la encuentro preciosa. A ver, pregunta complicada ya. Aquí te voy a poner, porque estamos con el pimponido de preguntas extremas. Vamos a tirar aquí las todas un poco. ¿Cuál serían las principales razones en tres cosas simplemente que tú dirías a un posible comprador de la Waze que va a ser la mejor baraja en este momento? ¿Qué le diría a alguien para que se hable? Mira, en verdad... Tres cosas, con esta baraja vas a tener comodidad, vas a tener un cardistry más visual y además de eso, un sinfín de posibilidades. Y tres cosas que te podrían poner en contramedida de lo mismo. En contramedida de lo mismo, yo sé que puede haber gente la cual diga que no es muy cómoda, pero quiero que tengan muy claro que están acostumbrados a esta caja. Hoy en día les estoy poniendo un triángulo, ¿me entienden? Es diferente. Y en contramedida también seguramente gente puede decir que cuesta mucho crear en esto, pero entiéndanlo, pisar un nuevo mundo, hay que volver de nuevo a crear cosas, hay que volver a acostumbrar la mano y hay que tratar de ver dónde se van a poner los dedos, no es lo mismo que siempre uno acostumbra a hacer. Y que podría caer un poco más, yo creo por mi parte, yo creo que también seguramente la parte de la cara, que yo encuentro que para mí la cara la hice especialmente para que sea... Que hay un 50-50, gente la cual diga no me gusta tanto, pero hay gente que diga que me gusta mucho. Entonces yo sé que puede haber un en contra con la cara. Pero nada más que eso, hombre. Últimas palabras, ¿algunas palabras para todos los cardis? Para todos los cardis, los que hola cabros, paro. Muchas gracias por haber visto la entrevista. Ya se viene todo, con el cliente. Lo ven grande siempre. Así que prepárense, crezcan. Claro que se puede. Es el Chile Card Stream. Gracias. Bueno, señores, les recuerdo, van a venir muchas cosas más dentro del canal de Chile Card Stream. Recuerden darle like, comentar aquí en la cajita de comentarios y también suscribirse y darle a la campanita, porque es lo más importante. Sigan en Instagram. Y sigan en Instagram a Faro13.
y estén atentos también a Wastecards porque se viene bastante bueno. También siguen en Instagram a Wastecards. Sí, así que se vienen muchas cosas. Recuerden apoyarlo en Indiegogo. Indiegogo. En Indiegogo tienen que apoyarlo, así que estén atentos, van a ver más entrevistas y como les dije, recuerden darle like, comentar y suscribirse y darle a la campanita. Que tengan muy buena tarde. Oye, faro. ¿Qué? Se me olvidó hacerte una pregunta. ¿Qué? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Ah, mi nombre es Felipe Andrés Rojas Osorio.